Ahora, cuando vemos hoy el libro de Apocalipsis, vemos claramente que Jesús es la cabeza de la iglesia y que Él da mensajes a estas siete iglesias particulares en Asia Menor. Se cree que el ministerio Juan, del apóstol Juan se había establecido en Asia Menor. Su casa estaba en Éfeso y probablemente viajó a todas estas iglesias. Así que este es un mensaje íntimo que viene a través del apóstol, el Padre Espiritual de estas iglesias directamente de parte de Jesucristo. Veamos unos minutos a lo que Jesús le dice a estas siete iglesias locales en Asia Menor. Jesús le habla a la iglesia en Éfeso. Esta iglesia podría ser llamada la iglesia desapasionada. Jesús les dice son ortodoxos, tienen buena doctrina, tienen cierta medida de discernimiento, pero tengo algo contra ustedes porque han dejado su primer amor, han perdido su pasión. Por mí. La segunda iglesia a la que Jesús se refiere en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Esmirna. Esta iglesia podría ser llamada la iglesia que sufre. Esmirna fue uno de los lugares donde Domenico y el culto de adoración al emperador había sido muy fuerte. Eh, las personas estaban sufriendo bajo la presión de Roma y Jesús les envió un mensaje de consuelo y de ánimo. Ahora, la tercera iglesia a la que Jesús se refiere en la revelación es la iglesia de Pérgamo, otra ciudad en Asia Menor. Esta iglesia podría ser llamada la iglesia comprometida doctrinalmente. Ahora, hacían muchas cosas bien, pero tenían a personas ahí que enseñaban cosas que iban en contra de la revelación de Dios en la Escritura. Personas que enseñaban la doctrina de Balaam, enseñaban la doctrina de los dicotilenos. Era una doctrina de la separación, creen muchos, entre lo clerical y lo laico. La cuarta iglesia a la que Jesús se refiere en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Teatira. Esta podría ser llamada la iglesia moralmente comprometida. Ahora en esta iglesia había alguien enseñando sobre Jesús, pero permitía un espíritu de Jezabel. Una persona, una persona que le enseñaba a los siervos de Dios a vivir de manera inmoral. La quinta iglesia a la que Jesús se dirige en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Sardis. Esta era una iglesia necesitada de un avivamiento. Jesús les dice, ustedes tienen una reputación de que están vivos, pero la verdad es que están muertos. Esta era una iglesia que no era auténtica en su representación del Evangelio. Actuaban como algo que realmente no eran. Ahora la sexta iglesia a la que Jesús se refiere en esta carta, esta carta circular que saldrá a estas siete iglesias es la iglesia de Filadelfia. Y esta iglesia podría ser llamada la iglesia con gran potencial. Esta fue una iglesia que tenía posibilidades impresionantes, pero necesitaban la fortaleza de Dios. Finalmente, la última iglesia a la que Jesús se dirige en Apocalipsis, demostrando que Él es revelado como la cabeza de la iglesia, es la iglesia de la Odisea. Esta podría ser llamada la iglesia tibia. Jesús dice de esta iglesia en particular que ellos pensaban que eran algo que no eran, pensaban que eran ricos cuando en realidad eran pobres, pensaban que podían ver cuando en realidad eran ciegos. Pero también les dice que no son ni fríos ni calientes y que por causa de esto él los está rechazando, vomitándolos de su boca porque son tibios. Jesús invita entonces a la iglesia a calentarse, invitando a su presencia y a estar entre ellos. Jesús dice en Apocalipsis 3, 19 y 20, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora estas son las siete iglesias a las que Jesús se dirige en la revelación. ¿A qué clase de iglesia asiste usted? ¿Asiste a una iglesia sin pasión? ¿A una iglesia perseguida? Sufrida, una iglesia comprometida doctrinalmente, una iglesia moralmente comprometida, asiste a una iglesia necesitada de avivamiento o asiste a una iglesia con gran potencial o está en una iglesia tibia, autosatisfecha. No importa la clase de iglesia que sea. Yo quiero declararle que hoy Jesús es la cabeza de esa iglesia y que si la iglesia es suya le escucha a él podrán ver su gloria. Apocalipsis 2.1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Ahora, Jesús compró la iglesia con su propia sangre. Por ende, es dueño de la iglesia, él es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22 y 23 dice, "Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo." Jesús promete que donde dos o tres personas se reúnen en su nombre, él estaría en medio de ellos. Y la palabra de Dios declara que él es quien sostiene todas las cosas juntas. Cuando Jesús está en medio de una iglesia local, Él sostendrá unida a esa iglesia y le dará a esa iglesia vida espiritual significativa.